Sí, no, sí, entiendo el punto. Pero vuelvo a decir lo mismo. O sea, el trabajo principal está bien hecho. Pero eso lo suele... A ver, Ubisoft suele hacer eso en personajes no importantes. ¿Sabes? En plan... Pero concretamente en este se nota en desmedida. ¿Sabes? O sea, aquí se nota mucho. Que es un buen doblaje de todos modos, ¿no? Pero sí que te choca un poco que cada 2x3 te encuentres cosas que dices, coño. Aquí estamos. ¿Cómo te sientes al regresar? Siento que... No tengo palabras. Ya es un paso. Para mí, es mi hogar. Los olores y los sonidos me son familiares, pero ha pasado mucho tiempo. No sé si podré hacerlo. Has hecho cosas más difíciles. Los problemas que superamos siempre parecen más fáciles una vez pasados. ¿Tú qué harías? Mantener la cabeza alta, caminar con determinación, desterrar las dudas. Es verdad. Supongo que debemos ir primero a la casa de mi familia. En marcha. ¡Cuánta tranquilidad! No hay nada igual en toda la Hélade. Vivir junto al muelle me parecía increíble de niño. ¿Y eso? Siempre llegaba algún barco nuevo. Gente nueva a la que observar. Palabras nuevas que aprender de los marineros. Cosas que me metían en líos. Seguro que tu madre recordaba esos días con cariño. Yo también. Hay muchas caras que no reconozco. Has estado fuera mucho tiempo. De todas formas, esperaba encontrarme con algún conocido, alguien que me recordara mi vida de antes. Acabamos de llegar. Todo irá bien. Aquí estamos. Este fue mi hogar durante casi toda mi infancia. ¿Casi? Llegué a Samos de pequeño, pero nací en Halicarnaso. Fue una época que prefiero no recordar. No parece que haya cambiado mucho en mi ausencia. Esta cerámica parece especial. Mi padre decía que el arte sirve como vía de escape cuando todo te abruma. Imagino que tampoco tal, ¿sabes? En plan... Eso pasa en un montón de cosas, por lo que sé. ¿Una tablilla? Parece escritura antigua. Los barcos no se quedan mucho tiempo. La gente viene a Samos de visita, pero no se quedan a vivir. ¿Hay algo aquí que aún no consigo percibir? Uno de mis primeros escritos. Aquí siempre estaba intranquilo. Quería conocer el mundo exterior y ver cómo era en realidad. ¿Un juguete tuyo? Era de mi hermano. Solía escondérselo cuando no me dejaba jugar con él. Sí, eso es verdad. Heródoto. Méstor. Gracias a los dioses. ¿Cuánto tiempo? Es verdad. Tienes buen aspecto. Y tú también. Te adoro. No me...
Me voy. Me alegro de que estés aquí. ¿Qué está pasando? Que yo no he hecho nada. Que yo no he hecho nada. ¿Qué ha pasado solo? ¿Por qué no respiramos hondo todos un poco? ¿Por qué dices que no he venido si estoy aquí? Nos pusimos en marcha nada más leer la carta. Pues... bueno. Somos amigos. Es una amiga. No podía quedarme aquí. Necesitaba irme. Por lo menos dime dónde murieron. Norte. ¿Estás enterado? Exactamente la misma cara que se me ha quedado a mí, no te preocupes. Dale tiempo. Seguro que solo le sorprende que hayas vuelto. Había odio en sus ojos. Te echaba de menos. Ya lo verás. Un poco tarde para eso. Sé que no es el tipo de bienvenida que esperabas. Pero puede que sea lo que merezco. De momento, solo quiero ver dónde murieron. Se lo debo. Voy contigo. Me encantaría. Si estás listo, debemos irnos. Posponer la hora de la verdad no sirve de nada. Vale. La verdad, la conversación ha sido dura. Pero uff. Todo bien. Antes conocía esta isla como la palma de mi mano. Parece un buen lugar donde crecer. Lo era. Yo pasaba mucho tiempo a solas, o con Teodoro y Mestor. Mis padres tenían mucha influencia y estaban casi siempre muy ocupados. Pero esta vida no era para ti. Si no dejas de ver barcos zarpar cuando eres niño, lo normal es que un día tú también quieras irte. ¡Te pares! Que no, que se había perdido, no pasa nada. Mis padres les encantaba pasear por aquí. Espérate, que te quito el caballo en medio. No puedo creer que este sea el último lugar donde estuvieron mis padres, donde el destino nos los arrebató.
He pensado escribir su historia en Samos y lo que hicieron. Pero aún no. Debería haberme quedado. Hice mal en marcharme. No tiene sentido pensar en las cosas que deberías haber hecho. Eso no ayuda. Pero... No eres un guerrero, Heródoto. No podrías haberlo evitado. Quizá tengas razón. Quiero que lo recuerdes mientras estemos en Samos. Lo intentaré. Ojalá hubiera podido verlos una última vez. ¿Qué opinaban ellos de lo que escribes? Siempre me animaron. El hecho de que Teodoro también tuviera talento me ayudó, aunque él siempre se decantó por la poesía. De no haber sido por ellos, seguramente nunca me habría dedicado a esto. ¿A tus padres les gustaba Samos? Era algo más que su hogar. Yo veía que eran muy felices en este lugar y también quería sentir lo mismo en algún sitio. ¿Tienes algún recuerdo favorito de ellos? Recuerdo cuando mi padre me enseñó a nadar. Me lanzó desde el muelle. Pensé que iba a ahogarme, pero entonces vi algo que me pareció un tiburón. Empecé a sacudir los brazos y las piernas hasta llegar a la orilla. Y desde allí vi que era Teodoro con una piedra en la cabeza. Recuerdo todavía las carcajadas de mi padre y el cálido abrazo de mi madre. Si hay algo que quieras contarme sobre tus padres, puedes hacerlo. Siempre me siento más cómodo escribiendo que hablando. Yo no voy a juzgarte. Y sé que ellos tampoco lo harían. Ellos lo eran todo para mí. Siempre me apoyaron. Yo sabía que ante todo se sentirían felices por mí. Siento no haber vuelto antes. Quería contaros muchas cosas. Enseñaros muchas cosas. Madre, eras una de las personas más fuertes que he conocido. Buscabas la verdad ante todo. Padre, será difícil que olvide tu compasión. Me enseñaste que era bueno sentir, por mí y por los demás. Vuestros nombres y vuestros actos no se olvidarán. Deberíamos volver. ¿Vale? Con la puta. A volar. Tú mueres. No te alejes. Eran seguidores de Ares. ¿Por qué me parece que no deberían estar aquí? No sabía que estuvieran en Samos. Algo está pasando. Puede que Teodoro esté al corriente. ¿Seguidores de Ares aquí? No lo entiendo. Deberíamos ir a ver si Teodoro o Méstor saben algo. La cuestión es...
Has vuelto. Esperaba que ya te hubieras ido. No es el momento. Acaban de atacarnos. Los dioses castigan a los griegos belicosos. ¿Eran atenienses o espartanos? Ninguno. Era un grupo de los llamados seguidores de Ares. Sean quienes sean, al menos estáis bien. ¿No has notado nada extraño últimamente? ¿Han llegado barcos inusuales? ¿Gente que no hubieras visto antes? No, todo sigue con normalidad. Ha sido un cambio positivo. ¿Habéis oído hablar de los seguidores de Ares? Solo de pasada. ¿Quiénes son? Solo les interesa una cosa. La guerra. ¿Y tú crees que están aquí, en Samos? Son los que nos atacaron. Algo está pasando en Samos. Necesitamos respuestas. Tienes razón. Si los seguidores de Ares están aquí, será por algo. Otra razón para que te vayas. Nosotros lidiaremos con lo que esté pasando aquí. Este también es mi hogar. No me iré hasta llegar al fondo del asunto. Si no es seguro, no deberías quedarte. Conmigo está bien a salvo. Por supuesto. Vamos, Mestor. Si este necio no quiere hacernos caso, es problema suyo. No han ayudado mucho. Hay algo que no encaja. ¿Cómo pueden no saber nada Teodoro y Mestor? A mí me parece que nos están ocultando algo. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a averiguar. ¿Ahora qué? Si están en la isla, se quedarán lejos de la ciudad. Hay una cueva en la que yo jugaba de pequeño. Podríamos echar un vistazo allí. Empecemos por ahí. Vale. No. Vale. Yo entraré cuando tú hayas terminado. De matar a todo el mundo. Sí, eso. Ok, vamos a hacer una pasadita. Así que aquí era donde se escondían. Fue buena idea venir a mirar aquí, pero alguien se ha deshecho de ellos. De todas formas, tenemos que averiguar qué estaban haciendo. Vamos a echar un vistazo. Uniformes atenienses y espartanos.
Así podían hacer creer a la gente de Samos que los atacaba cualquiera de los bandos. No sabía que a los seguidores de Ares les gustaba la poesía. No les gusta. Esta obra, el estilo es muy parecido al de Teodoro. ¿Por qué están aquí sus escritos? ¿Por qué será? No me parecían tipos muy de la familia. ¿Cómo? Este es el sello de mi familia. Supongo que lo robarían. Es imposible que lo hayan encontrado ellos solos. Se lo han tenido que dar. Aquí hay una lista de nombres. Reconozco estos nombres. Son personas muy influyentes de Samos. Pero no está Mestor. Nunca había visto unas monedas como estas. Yo sí. Son persas. Oh, oh. Me da miedo hasta decir lo que creo que está pasando. Esta isla y este pueblo son tuyos. Cuéntame qué estás pensando. Por alguna razón, Persia quiere hacerse con el control de Samos. Podría ser el primer paso de algo más importante. Tienes razón. Ojalá solo tuviéramos que preocuparnos por eso. ¿Qué pasa? Si los persas están implicados, no han podido hacerlo solos. Habrán necesitado la ayuda de alguien de aquí. Alguien relacionado con el Imperio. Y con influencia en Samos, sí. Además de mí mismo, solo otras dos personas podrían ser responsables. De lo que va a pasar y de lo que ya ha pasado. Heródoto. Con dime. Todo lo que hemos descubierto, con todo lo que has visto y oído, dime, ¿cuál de ellos crees que es? Es Mestor. Ha traído a los seguidores de Ares para ayudar a los persas. Temía que dijeras eso, pero creo que estás en lo cierto. ¿Y qué quieres hacer ahora? Tengo que hablar con Teodoro. No entiendo por qué ha hecho esto. Los dracmas pueden ser un aliciente, igual que las promesas de poder. Pero él ya tenía dracmas y poder. Sé que quieres entenderlo, pero no siempre hallamos las respuestas que buscamos. Artemisa. ¿Ah? Vale, vamos a ver. Yo juraría que son los dos, se ataba por culo. No me te voy a decir. ¿Por qué no te vas de una vez? Ya está bien. Olvida un momento cuánto me odias y escúchame. Encontramos el escondite de los seguidores de Ares y sabemos para quién trabajan. ¿Para quién? Mestor se ha aliado con los persas para conquistar Samos. Es imposible.
Queríamos liberar Samos del yugo de la guerra, pero nunca hablamos de entregársela a los persas. Pues entonces eso te lo oculto. Yo voy a aclarar este asunto. Oh, Teodoro. Sé que te preocupa mucho tu hermano, pero esto no ha acabado. Nos hemos propuesto proteger Samos y todavía no está a salvo. Tenemos que ir a por él. ¿A dónde? A buscar a Mestor y a Teodoro. Mestor sabe que vamos tras él. ¿Dónde está Teodoro? Por eso. Vale. Seguro que también ha ido a por Mestor. ¿Dónde puede estar? Al este de la isla hay una cueva donde los barcos pueden atracar sin que los vean. Podemos mirar allí. Tú sabes... Bueno, yo no sé si él sabrá hacer eso, pero... Ah, pues, bueno, no sé lo que ha hecho, pero... La ha salido bien. La vigilancia aquí será intensiva. A ver, es que hay un montón de habilidades que son de DLC. O cuando dices habilidad te refieres a un grabado. Será de alguna expansión, entonces. Porque yo la única habilidad que tengo es gastar uno y curarme entero. Este sacaré. Marcha.